Estamos en Calgary, Canadá. Nos hemos recorrido medio planeta para conmemorar el 20 aniversario de uno de los deportivos más fascinantes, más icónicos y de mayor éxito, el Audi RS6. Tengo a mis espaldas dos décadas y cuatro generaciones de un concepto que se ha mantenido fiel desde sus orígenes. Motor sobrealimentado, tracción total, suspensión Dynamic Ride y un sinfín de elementos técnicos para garantizar unas prestaciones de infarto y una versatilidad desconocida en un automóvil con su efectividad, su comportamiento dinámico y sus sensaciones de conducción. Nos esperan ahora las montañas rocosas en cuatro impresionantes rutas donde vamos a volver a experimentar y sentir el pulso de estas cuatro generaciones, desde la primera, la C5, hasta la que hoy por hoy, quédate con ese dato, es la última. Sí, sí, nada menos que dos décadas de evolución y éxitos para conseguir llevar la deportividad al día a día. Inmortalizar definitivamente el poder de las siglas RS de la marca. Darle a los aficionados otra nueva razón de conducir por el puro placer de conducir. Y como no, demostrar también a la competencia que Audi estaba a la vanguardia de la técnica, apuntando toda su artillería directamente a BMW, en ese momento con nada menos que tres generaciones de M5 a sus espaldas. Por entonces el RS4 ya se había convertido en un digno sucesor de aquel RS2, uno de esos coches que marcaron un antes y un después en la marca. Y también en el año 2000 Audi cosecharía innumerables éxitos en competición, así que había que darle una nueva perspectiva a la marca. Dicho y hecho, el Audi A6 supuso un nuevo impulso dentro de las versiones deportivas, aprovechando su renovación. En el año 2002 se cogió el motor del S6, se le instalaron dos turbocompresores y se lograron 450 caballos, convirtiendo al primer RS6 en el coche de producción de la marca más potente hasta el momento. Le Mans marcaría en Audi un nuevo ciclo de éxitos en competición e hitos tecnológicos a partir del nuevo siglo, y Audi quería volver a demostrar su potencial para trasladar la tecnología de competición a la serie. Y así llegó el primer Audi RS6, aprovechando ya el bagaje del S6. Se puso a la venta en 2002 con un precio de 98.800 euros de la época para la carrocería berlina y de 101.300 euros para la carrocería Avant. El motor 4.2 V8 procedía del A8 y S6, sin turbo y con 340 caballos en este caso, pero Audi decidió contar con Cosworth Technology para darle una nueva dimensión a este motor. Dos turbos controlados electrónicamente lograron que este V8 con culata de 5 cilindros alcanzara 450 caballos y 560 Nm de par máximo. Velocidad y fuerza con una respuesta amigable, respondiendo al pliego de condiciones exigidos por Audi, ya que la intención no era fabricar un coche radical, sino un deportivo veloz, dinámico y versátil. Tanto el propulsor como las nuevas necesidades de chasis obligaron a modificar ligeramente las proporciones del Audi A6, aumentando hasta en 4 centímetros su anchura. Y también heredó aerodinámica de competición, gracias a nuevas tomas centrales de aire para los radiadores de agua y aceite, tomas laterales específicas para los intercooler y un faldón adicional delantero permitieron que el Audi RS6 tuviera un coeficiente de elevación negativo en su eje delantero. El Audi RS6 tenía que ser un coche hiper efectivo, pero fácil de conducir. Parte del éxito se debe, como no, a su tracción total mediante un diferencial torsión central con un reparto del 40-60% al eje delantero trasero, respectivamente. Los 560 Nm de par que ofrecía este motor se mantenían constantes desde 1950 hasta 5.600 revoluciones. Los 450 caballos de potencia máxima se alcanzaban entre 5.700 y 6.400 revoluciones. No era un motor de giro rápido, pero sí un coche verdaderamente veloz, aunque probablemente por el aplomo y control de chasis no llegabas a advertir el verdadero calibre de sus prestaciones. Pesaba 1.840 kilos en carrocería berlina, 25 más si se trataba de la van. Anunciaba una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos. Su 4.2 V8 biturbo se siente hoy tan elástico a través del cambio Tiptron y de 5 velocidades que en realidad parece un motor atmosférico de mucha más capacidad, aunque cuando pasas el medio régimen descubres que llega a un verdadero aluvión de refinados caballos. Se trata del primer RS6 de Audi con transmisión automática, un cambio que también estrenaba otra innovación al estar ligado a la electrónica y evitar pasar a una marcha superior cuando la aceleración lateral superaba un valor límite. Aún conservo más que vagos recuerdos de cuando pude probar a fondo esta primera generación, dejando claro que la efectividad y la facilidad de conducción habían alcanzado una nueva dimensión hasta entonces desconocida en coches de su potencia. Al final de su vida comercial, Audi 4 GmbH aportaron una inyección de potencia logrando 480 caballos para las versiones denominadas Plus.
Nuevos hitos y nuevos retos. Tocaba volver a convertir al Audi RS6 en el referente de las berlinas deportivas de altas prestaciones. ¿Cómo? Cogiendo lo mejor que había en el banco de órganos en aquel momento. Basado en el V10 que usaba los S6 y S8, Audi volvió a aplicar la magia RS adoptando dos turbocompresores para alcanzar un rendimiento final de 579 caballos. Aparte de la inyección directa, otros hitos de este propulsor eran sus dobles variadores de fase en admisión y escape, que una de las filas de cilindros estaba desplazada 18,5 milímetros respecto a la otra, o que la lubricación era por cárter seco con la finalidad de lograr el centro de gravedad más bajo posible. El reto ahora era meterlo en el vano motor del Audi RS6, para lo cual la marca tuvo que volver a redimensionar de nuevo el coche. Una de las modificaciones fue aprovechar los avances en tecnologías de iluminación para poder incorporar los antiniebla dentro de los grupos ópticos principales, dejando más espacio también para refrigerar el motor. Este Audi RS6 pasó a usar el cambio Tiptronic de 6 velocidades. El diferencial Torsen tenía más variabilidad en su reparto y por primera vez ofrecía, además de Dynamic Ride, un sistema de suspensión controlada electrónicamente. Costaba por entonces 123.400 euros en carrocería berlina y 125.860 euros en carrocería Avant. Era más potente que cualquier otro rival. Corría como el que más, aunque su enfoque no era tan deportivo como otros modelos de la competencia. Por primera vez, Audi rompió otra nueva barrera, superando los 300 km/h en un coche de producción gracias a la versión RS6 Plus. A día de hoy, es una generación de la que tengo más recuerdos por su tecnología que por sus sensaciones de conducción. Si te prometen que menos es más, no te lo creas, salvo que te lo diga Audi, que lo demostró con hechos consumados. Había que quitarle peso al coche, había que hacer un conjunto obviamente más ligero, también más dinámico, y darle una vuelta a la tracción total. Hay dos elementos claves que convencieron al cliente de que se iba por buen camino. El motor pasó de ser un V10 a un V8 de nuevo concepto, también sobrealimentado, y se alcanzaron hasta 605 caballos en esta tercera generación. Y se estrenó uno de los elementos estrella también en el chasis, el diferencial trasero deportivo. Audi tenía que volver a inyectar emoción de conducción a la saga RS6, para lo cual era irremediable quitarse de encima un buen puñado de kilos. Así que tocaba despedirse del V10, pero la vuelta a un motor más pequeño no podía suponer un paso atrás en capacidad prestacional. El nuevo V8, con 3.993 centímetros cúbicos, sería la unidad más pequeña jamás usada en un Audi RS6. Seguía teniendo dos turbocompresores, pero esta vez se incorporaba la tecnología de Stop and Start y un sistema de desconexión de cilindros que anulaba los cilindros 2, 3, 5 y 8 cuando no se requería toda la potencia. En parte por la mayor eficiencia del motor, por una reducción de peso de hasta 120 kilos o por la nueva caja de cambios Tiptronic de 8 velocidades, se logró reducir el consumo en hasta un 30%, y fue también el primer modelo de la saga que anunciaba una aceleración de 0 a 100 km/h por debajo de 4 segundos. Ahora, el eje delantero de este Audi RS6 soportaba 100 kilos menos que el anterior. Se pudo retrasar el motor 15 milímetros para lograr un mejor reparto de masas, y llegaron también otros nuevos elementos que cambiaron por completo la dinámica del coche. Fue, por ejemplo, el primer Audi RS6 que utilizó suspensión neumática, o el primero con una nueva tecnología de tracción total gracias a un diferencial central con menos arrastre y un diferencial trasero deportivo. Ahora también podíamos ayudar a que el RS6 girase con el acelerador gracias a un reparto de la tracción total que podía llegar hasta el 85% al eje posterior. Si de algo pecaba esta generación era de seguir siendo excesivamente discreta, pero con diferencia, incluso comparada con la actual, se trataba del Audi RS6 de conducción más pura y emocional, más brutal en cuanto a entrega de potencia y más exigente de conducir gracias a la nueva dinámica que escondía su chasis. A partir de esta generación desaparece la berlina, aunque en realidad seguiría teniendo un digno sucesor a través del Audi RS7. Y otro hito más, porque en el último ciclo de vida esta generación llega a ofrecer versiones especiales con un rendimiento de hasta 605 caballos. Ser y parecer. Tocaba no solo ser un coche súper deportivo, sino también parecerlo. Así que aquí tenéis la última de las carrocerías del Audi RS6. Más músculo, más fibra, más temperamento, más carácter. Todo ello también trasladado a las sensaciones de conducción y a las prestaciones. Sin embargo, vemos aquí una nueva evolución en esta generación. Tecnología Mild Hybrid de 48 voltios para lograr más eficiencia y dirección. También al eje trasero para conseguir nuevas cotas de dinamismo y agilidad. Ya lo ves, la apariencia da un giro radical en esta nueva generación para parecer el deportivo que realmente es, pero Audi también sigue sumando hitos. Aunque hereda el motor de la generación anterior, así como la caja de cambios, el rendimiento pasa esta vez a 600 caballos en su versión de serie y 800 Nm de par, manteniendo el sistema de desconexión de cilindros y añadiendo otra novedad más. En esta ocasión, un sistema de microhibridación por tecnología de 48 voltios, que permite avanzar por inercia con el motor totalmente apagado hasta 40 segundos a velocidades de entre 55 y 160 km.
km por hora. Es por tanto el Audi RS6 más eficiente de toda la historia, sumando las virtudes del chasis de la anterior generación, un refinamiento aún superior sin perder demasiado en sensaciones al volante, en parte porque llega otro hito más, la dirección a las cuatro ruedas. La verdad es que no podéis hacer a la idea el regusto tan especial de volver o de poder conducir estas cuatro generaciones al mismo tiempo, en especial las primeras o la primera de todas ellas que 20 años después tenemos o hemos podido conducir una unidad en estado 10 sobre 10 con muy poquitos kilómetros, casi casi como recién salida de fábrica. Y hasta aquí todo. Si algo tengo claro es que no hay una generación mejor que otra, siempre que la situemos a cada una de ellas en su momento, en el nivel de tecnología que había en cada época o con los rivales que podía competir en cada momento. Y es que todas han marcado hitos y se han convertido en mitos. Desde esta primera generación C5 del RS6, que era un verdadero lobo con piel de cordero, como podéis haber visto, hasta la última, el C8, que se convirtió finalmente en un verdadero lobo con piel de lobo. Si me preguntas con cuál de ellas me quedo, sería injusto responderte. Con todas, todas ellas responden al concepto original de deportividad, de sensaciones, de prestaciones a rodales, de control, confort, de versatilidad. Pero lo que sí está claro es que por pura evolución de la especie, el último RS6 es, indudablemente, el mejor de todos.